El alcalde lamenta que, una vez más, se produzca una visita de un miembro del gobierno de la Junta de Andalucía y no se cuente con los representantes de los ciudadanos, en este caso de San Roque, en la figura de su alcalde. Ruiz Boyce se ha referido a la reciente visita de la consejera de la Junta, Carmen Crespo, a la zona de campamento y de Duques de Arba en Puente Mayorga, ambas en San Roque, y que son los puntos elegidos para preparar las tomas en caso de que la sequía obligue a traer agua en barco al campo de Gibraltar. Según el alcalde, Crespo fue acompañada por el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Argeciras, Gerardo Landaluce, y el alcalde de Argeciras en una visita a estas instalaciones ubicadas en el término municipal de San Roque, sin dar aviso al ayuntamiento para que estuviera presente en este acto. Por tanto, toda la actividad que vino a presentar o a supervisar o a controlar la consejera Carmen Crespo, debió hacerla acompañada por este alcalde, por el alcalde de San Roque, y no por el alcalde... De allí allá, que está más lejos, que es el alcalde de Algeciras, y esto hablamos de la bahía de Algeciras, que está compuesta por varios municipios, desde allá la línea, San Roque, Los Barrios, que también lleva la playa de Palmones, y luego Algeciras, y si me apura, puede sumar un poco más allá el municipio de Tarifa. Por tanto, eh, le pido respeto al presidente de la Junta de Andalucía, a Juanma Moreno. Le pedí por carta y me respondió en varias ocasiones ya que no iba a haber esta deslealtad. En la mañana de hoy hemos contado con la visita del responsable de medio ambiente, en este caso el señor Pacheco, que ha venido a las instalaciones de CEPSA y sí, me ha invitado, yo tenía otra obligación en la Diputación Provincial de Cádiz y lo ha acompañado dos miembros del Gobierno Municipal de San Roque. Pero la señora Crespo no, la señora Crespo la han acompañado dos hermanos landaluces el que es alcalde de Algeciras y el que es presidente del Puerto de Algeciras. Así que nuevamente vuelvo a denunciar la deslealtad de la Junta de Andalucía, una deslealtad que luego tendrá consecuencias en la tramitación de la documentación y de las cuestiones que tengan que pasar por la decisión de este alcalde o de este ayuntamiento. Por tanto, le pido que haya lealtad para todo, para la visita y para las decisiones que afecten a actuaciones públicas que están dentro del municipio de San Rafael.